creativos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Esta semana les traigo un tutorial que les va a ayudar mucho en estas épocas navideñas y es cómo esponjar o hacer que se vea esponjoso una corona, ya sea para puerta o de adviento como esta que tengo aquí. Quédate hasta el final del video, regálale un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y deja tu comentario en la parte de abajo y no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevo video. Y sin más, comenzamos. Chicos, al adquirir nuestras coronas nos daremos cuenta que están peinadas hacia un lado y apachurradas. Lo primero que haremos será, una a una cada punta, irla levantando que quede bien firme y derecha, que no se te pase ninguna. Eso es muy importante. Hazlo de esta forma y con mucho cuidado, así como lo haré yo. Una vez que tengas todas derechas, las doblaremos solamente en la parte de arriba un poco, como si fuera un bastón de caramelo. De esta forma, así como lo estoy haciendo yo. Lo puedes hacer hacia adentro o igual puedes no seguir un patrón. Pero hazlo con cada una de estas puntas y verás qué diferencia hay entre las que están rectas y las que están dobladas. Verás que se ve un poco más esponjosa. Continúa haciendo esto en toda la corona y verás que el resultado es espectacular. Cuando termines verás la diferencia muy muy marcada del antes y el después. Ya solamente colócale los adornos que quieras. Yo utilicé unos pines dorados de manzana y créeme que el resultado es muy muy bonito. No necesitas llenarlo tanto. Con algo tan simple se puede hacer algo muy muy bonito. Como han visto, es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Ponlo en práctica y sé la envidia de tus vecinos con una corona en la puerta elegantemente esponjada. Mi nombre es Joel y yo te espero la siguiente semana con un video nuevo. Nos vemos. Sé la envidia de tus vecinos con una esponja. Sé la envidia de tus vecinos con una esponja.